Hola, hola, ¿cómo están, guanderinos de todo el país y de todo el mundo? Saludamos especialmente a la gente de Suecia, de Canadá, de Australia. Recibo muchos mensajes durante el desarrollo de esta semana, luego de ese primer gran capítulo que tuvimos acá frente a todos ustedes. Tuvieron más de 5.000 visualizaciones, espectacular. Partimos con todo este año 2020 en este programa que hacemos con mucho esfuerzo, con mucha humildad, con todo el mérito posible, desde guanderinos independientes, sin una ideología particular, hacia todos los guanderinos que nos ven en todo el mundo. Tratamos de dar con humildad este pequeño granito de arena, con humildad, para toda la gente que es hincha del cuadro de Santiago Wander. Hoy día vamos a tener invitados importantes, vamos a tener representantes de la corporación del cuadro guanderino, vamos a tener a Hernán Madariaga, que es el director de la corporación, y también a Juan Pablo Enríquez, que es vicepresidente de la corporación de Santiago Wander. Van a estar acá en este set, en este panel de guanderinos, en 5 minutos más. Saludamos rápidamente a Patricio Erlansen, que no estuvo la semana pasada porque tenía pega en ese momento, su turno lo complicó para estar acá presente, pero lo tenemos nuevamente acá en nuestro panel. ¿Cómo está, Patito? ¿Qué tal? Estuve los últimos dos programas fuera. De hecho, no estuve el último el año pasado. ¿A tres seguidos? Y el primero de este año, claro. Ya. No, dos. Los con más alto rating. Exactamente. O sea, es un buen sinónimo que este es mi último programa y quizás no vuelva. Ya. ¿Quién sabe? Estamos, ¿quién sabe? No, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Contento de que haya venido la corporación. Hay estos temas que tocar. Tranquilo con lo futbolístico que mostró Wander el domingo. Con pena, por supuesto, pero tranquilo por lo mostrado. Ya, perfecto. ¿Qué tal sin Twitter, no? Estos días que... Decidimos salirnos de Twitter, sí, de manera definitiva. ¿Qué por ahí hay buenos comentarios? Esa experiencia. Nunca diga definitivo. No, Pato. Definitivo. Siempre hay cosas en la vida que sobre cambian. Todo Pato Erlansen nunca tiene que no, decir. No, sí, no, definitivo. Nunca. El tiempo nunca me dará la razón. Landman, ¿cómo estamos? Nelson, muy bien. Contento bien de un nuevo programa. Linda camisa, ¿eh? Me encanta estar acá. Sí, sí, me queda bien. Linda camisa, corte pelo, sí, renovado. Sí. Así que contento, un programa más. Comparto las sensaciones de mi amigo Erlansen, creo tranquilo con el desempeño deportivo, lástima el resultado. Y me aprovecho de mi rol de contertulio para enviarle un cariñoso saludo a mis dos hijos y a mi mujer que me escuchan me ven a esta hora de la tarde. Así que Yael, ¿no? Yael, Mateo, perfecto, y Martín, así que un beso para todos ellos. ¿Estuvo cumpleaños quién? Mateo la semana pasada, ¿no? Tuvo cumpleaños Mateo y recibió lindos videos de algunos jugadores en reconocimiento a su cumpleaños, así que está muy feliz. Muy bien, ya tenemos 75 personas al aire, se van a ir multiplicando y avanzando y aumentando en el desarrollo de este programa, el segundo capítulo 2020. Francisco Carvajal, que estaba también de vacaciones en la primera edición de Zona Verde, hoy día vuelve al panel nuestro particular y titular, Panchote. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá de regreso. Lamentablemente estuve fuera de la ciudad. O no, afortunadamente. Afortunadamente, sí, pero lamentablemente si para nuestros para fans, auditores, claro, y mis fans. Para ellos, para lamentable. Claro. Feliz de estar de regreso. Feliz de que el fútbol esté de regreso, de poder ver nuevamente a nuestro equipo luchando como corresponde en la división que corresponde, donde nunca debió haberse ido, pero ya estamos de vuelta y estamos con todas las ganas, digamos, de alentar y de ver un exitoso equipo este 2020. Sí, ya llegó la gente de la corporación, estaba ahí en el backstage Hernán Madariaga, que lo veo. Hernán, pásate por ahí atrás del Mati Galvez, por detrás. A ver si puede entrar por ahí. También está Juan Pablo Enrique. A ver si se pueden ubicar. Matías, tú, nuestro director, nuestro community manager, nuestro hombre, nuestro todo digitalmente hablando. Matías Galvez, ahí lo va a direccionar a los dos invitados que vinieron directamente desde Valparaíso, que nos van a plantear también las ideas de la corporación en beneficio del club. Pero antes de eso, quiero hablar un poquitito de fútbol. Landman, ¿viste el partido de la Universidad Católica derrotando, lamentablemente, por 0-3 en el Estadio Playa Ancha, con gran cantidad de público, al cuadro wanderino? ¿Cómo lo viste, esa primera aparición del cuadro de Wander, volviendo a primera? El equipo me dejó una grata sorpresa. Yo creo que plantarse de la forma que lo hizo, sobre todo el primer tiempo, anulando gran parte de ese tiempo a Católica, haciendo una presión alta, con Matías Fernández bien abierto por derecha, con Canelón por izquierda, la dupla que jugó Marín un poco más centralizado con Lanaro. Creo que la intensidad que tuvo el equipo fue tremenda, me dejó una buena sensación. Por supuesto que nos enfrentábamos al bicampeón del fútbol chileno, con grandes nombres y con una idea de juego súper plasmada, independiente que haya un nuevo técnico de turno. Claro. Pero la propuesta de Miguel sigue siendo sumamente agresiva, sumamente potente, y creo que
Nos enfrentamos a un durísimo rival, pero creo que jugando así, manteniendo esta intensidad y obviamente apareciendo algunas individualidades que nos faltan. Obviamente claro. Que falta Cuadra, falta Cerezo, faltan jugadores que pueden, el Seba Huilla, que hubiera sido un partido distinto para él también. Estoy tranquilo. Obviamente que esto se tiene que plasmar en los números, tenemos que sacar puntos y no nos queremos quedar con una forma solamente. Pero quedé conforme con el desempeño del equipo, así que esperemos que en Concepción tengamos mejor suerte. ¿Qué te pareció a ti, Pato? ¿Un resultado mezquino que es lo que se dio durante el terreno de juego? Quizá la Católica pudo haber sido más abultado el resultado adverso para nosotros. Sí, pudo haber sido más abultado después de la expulsión de Luna, diría yo. Pero sí, en general yo digo que, a ver, siendo súper honesto, no mucho esperábamos que el equipo pudiera ganar, considerando el rival que teníamos enfrente. El bicampeón vigente. Exactamente, y que se reforzó muy bien, que pudo renovar a Chumpuch, que trajo a Lescano, a San Pedro y jugadores. Claro. Con amplio recorrido en primera edición y ya lo demostraron finalmente en la cancha haciendo los goles. Yo la verdad que quedé tranquilo. Para mí el resultado, el partido se termina en el 1-0. O sea, yeah. Incluso después de la expulsión de Luna aguantamos 10 minutitos más, creo yo, claro. Donde algo pudimos haber hecho y ya después el equipo termina de reventarse físicamente o más que reventarse, Católica ya nos pasa por encima. Con 11 en cancha quizás, Pancho, podríamos haber empatado o quizás haber perdido por la mínima, pero no, ese resultado abultado, claro, como lo dice, cambió con la expulsión de Luna y al parecer fue muy grosero el resultado final. De todas maneras, si analizamos y vemos fríamente, el equipo se planteó muy bien en el campo, tuvo una personalidad y una pachorra que yo hace tiempo que no veía. O sea, pensamos que estábamos jugando de vuelta en primera contra el campeón y yo vi al equipo muy bien parado, con mucha personalidad, jugando bien, cortando mucho el juego a Católica. Y claro, ahí se ve que en el minuto 73, donde se produce la expulsión, ahí recién se nota la diferencia con un jugador menos y claro. Ahí es donde Católica ya empezó a hacer más y prueba de eso es que los otros dos goles fueron, digamos, cuando ya estábamos con 10 jugadores. Entonces, antes de la expulsión, yo creo que Wander tenía muchas posibilidades de haber empatado el partido, incluso haberlo ganado. O sea, en muchas ocasiones pudo haberlo ganado. Tuvimos a un Viana sólido en el arco, que sin Viana habría sido quizás un 6-0. Tapó muchas jugadas de peligro, así que realmente contento con lo que mostró nuestro equipo. Sí, algunos partidos nosotros, claro, estuvimos en contra de Viana, lo criticamos incluso en este panel, lo hemos alabado también con sus grandes actuaciones. Me acuerdo que quizá la más cuestionada actuación de Mauricio Viana fue contra Santiago Morning. Acá en Santiago. Sí, Manechea, que tuvo dos salidas media desafortunadas. Sí, media desafortunada, pero el resto del campeonato, sobre todo en el alza de Wander, que terminó siendo puntero con claridad por 3 puntos sobre el escolta en la primera B, fue un... Sí, afortunadamente, tú que no tenías tanta fe a Wander, sí. Landman sigue, sobre todo el planteamiento de Miguel Ramírez, ha hecho grandes actuaciones. Ya tenemos acá presente a Hernán Madariaga. ¿Cómo está, Hernán? ¿Cómo está ese viaje de Valparaíso? Bien, bien. Póngase los audífonos, por favor, para que no se acople el sonido. Pónselo a Juan Pablo y le voy a pasar, si le pasas tú el... Y ocupa este porque quizás yo estoy un poco más acostumbrado al formato radio. ¿Qué manejo, Nelson? No sé. No, que lo se puede decir. ¿Qué tal estuvo el viaje, Hernán? Sí, bien, largo. Bien, largo. Mucho taco, ¿no? ¿Se impresionaron con esa Alameda congestionada? No, no era congestión, había manifestaciones a raíz de lo que ocurrió ayer. Estaba cortada la Alameda, sí. Sí. ¿Cómo está Juan Pablo? A ver si comparten. Bien, bien, ¿sí? También, con harto calor aquí en Santiago. Exacto. Pero todo bien. Más heladito allá en Valparaíso. Bueno, lo sabremos nosotros. ¿Sí? Sí. Bueno, muchachos, bienvenidos a Zona Verde, un programa que ustedes ya habían visto, un programa que ya este es el noveno capítulo. Hicimos 7 durante el año pasado, el primero fue el miércoles anterior y este también. Y lo hemos invitado, bueno, yo conversaba por interna con Hernán, para que nos hablen también acerca de cuáles son las propuestas de la corporación en función del beneficio del club, que es lo que nosotros todos queremos. ¿En qué va eso? Recuerdo que Mario Yer me contó que ya han existido asambleas, han hablado ustedes para poder tener un mensaje colectivo súper potente y claro en función a todos los guanderinos para poder ser parte de la idea que ustedes sostienen y proponen. ¿Cuál es? Le iremos conversando, le iremos desglosando durante el desarrollo de este programa, Juan Pablo. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos como corporación? Es que los socios vuelvan a ser partícipes de las decisiones del club en lo que refiere al fútbol profesional. Ese es el norte, ese es el fin, lo que se habla como de recuperar el club, pese a que la corporación sigue siendo el club y más allá de que no tiene la administración del fútbol profesional, desarrolla una serie de actividades y podemos hacer vida del club. Pero el norte en esta contingencia es recuperar a los socios en la decisión del fútbol profesional. Pasó aquí que se hizo este ofrecimiento.
que se daba esta oportunidad y producto de condiciones que nosotros no aceptamos, no se llegó a eso. Sin embargo, eso no obsta que sigamos trabajando y por eso el día viernes tenemos una asamblea extraordinaria citada, entre otras cosas, para tratar la contingencia en lo que refiere a este traspaso de acciones que se está haciendo y cómo lo vamos a enfrentar nosotros como corporación, porque entendemos que no es una decisión que, si bien estatutariamente podría tomar el directorio, es una decisión que queremos compartir con los socios y que sea tomada por la máxima autoridad del club, que es la asamblea de socios. Y eso es lo que se nos viene ahora en lo inmediato. Sí, se vienen en dos días, ¿no? El día viernes, en el día 31 de Valparaíso. ¿Cómo están esperando? Es importante que se sepa la hora. 19 horas. 19 horas, la asamblea. De Valparaíso. Muy esperada esa asamblea del 31, con alta expectativa, ¿no? Se espera, Hernán, esa asamblea muy anunciada, casi a principio de este mes, y ya que solamente restan dos días. Sí, efectivamente. Ahora hubo un par de cambios de fecha en relación a cómo se fue desarrollando toda esta contingencia, en donde en un primer momento se plantea el traspaso del paquete accionario hacia la corporación. En un primero, la verdad, igual era bastante irrisorio porque estábamos a 5 de enero y planteaban que antes del 14 de enero tenía que estar todo resuelto, o sea, total desconocimiento de cómo funcionan los órganos distintos a lo que son ellos mismos. Y finalmente llegamos a esta situación en la cual se hace un traspaso a los socios, entre comillas, porque hay que ver una serie de cosas cómo se van dando en el camino. Pero además es un traspaso que aumenta las posibilidades de desarrollar problemas en el camino. Porque acá cada socio va a ser dueño del 0,012% de los 85 millones de acciones más o menos que hay. Sí. Es decir, como accionista minoritario, tú con tus 10.000 acciones no tienes ninguna posibilidad de ejercer ningún tipo de decisión en una junta de accionistas, por ejemplo, de nombrar un director, de establecer algún tipo de política. Entonces, cuando se dice por parte de lo que es la concesionaria que Wander ahora es de sus socios, la verdad es que eso es totalmente falso, porque acá lo que hay es un proceso en desarrollo donde se espera llegar a traspasar un paquete accionario, donde en un principio se hablaba de que se necesitan 8.600 socios, una cantidad de socios que Wander no ha tenido nunca en su historia. Tiene en la actualidad Wander alrededor de 5.300 socios, de acuerdo a las condiciones para el traspaso de acciones habilitados para recibir. Estamos hablando que no hay 3.300 personas que deberían sumarse como socios. Además, con una serie de inclaridades con respecto a qué ocurría con respecto a este remanente, por decirlo de alguna manera, un remanente que podemos llegar a abrir a la Junta Accionista, un remanente que puede ser superior al 50%, es decir, el control del club va a seguir en las manos de Rafael González y finalmente de Jorge Méndez y Nicolás Ibáñez, que son quienes toman las decisiones y han llevado todo este proceso. O sea, Rafael ha sido la cara visible, pero siempre, por ejemplo, en el tema de las conversaciones, él no jugó ningún rol. Hernán, Juan Pablo, bueno, gracias por venir al programa. Un poco una pregunta, siguiendo el hilo de la semana anterior. La concesionaria lleva 12 años a cargo del club. La semana pasada Rafael hizo un poco la evaluación del tema. Habló de que a nivel institucional se han hecho mejoras en varios aspectos. Un club ordenado financieramente, que cumple sus compromisos y que obviamente el tema deportivo siempre ha estado al debe. Una pregunta para cada uno. En el caso tuyo, Hernán, sabiendo que para ti no es correcto o la forma más idónea no se cumplió y no se dieron las condiciones y que no es representativo que los socios tengan el 0,012% de las acciones, ¿por qué poner condiciones en el traspaso inicial que planteó Nicolás a través de Rafael? Y termino con la parte de Juan Pablo. Yo te sigo en Twitter, conozco un poco tu interacción en las redes sociales y futbolísticamente, y hago una pregunta más institucional de corporación y una más deportiva. Sabiendo que ha estado el debe, ¿te he visto como comentarios negativos o que no te gusta mucho la conformación del plantel o bien el estilo de juego de Miguel Ramírez, etcétera? Quiero una pregunta más a nivel institucional y una a nivel más deportivo. Hernán. Yo te respondo al revés. Si la voluntad de don Nicolás Ibáñez era efectivamente, como con bombo y platillo lo anunció, de entregar el control del club a los hinchas, ¿por qué ellos comenzaron a poner condiciones?
Nos exigieron, en primer término, como te decía, tener un nuevo directorio al 14 de enero, 9 días después de cuando se inicia la primera conversación. Algo inviable bajo todo punto de vista, o sea, un directorio se elige en unas elecciones que están reguladas por estatuto, ley y reglamento electoral, que tiene un plazo, etcétera, etcétera. Increíblemente, fueron 2 o 3 días en que hubo que hacerles entender que esta institución tiene un funcionamiento que a lo mejor ellos en el ámbito de los negocios están súper acostumbrados a hacer y deshacer como dueños del país que son. No te quiero interrumpir, Hernán, pero solamente una pregunta. Pero ¿tú estuviste de acuerdo en su momento de concesionar el club? No. ¿No? No. O sea, la idea Yo fui de los primeros socios de galería del año 2006. Ya. Y que estuvimos 2 años peleando para que existiera la figura de socio de galería, porque hasta el 2006 la única posibilidad de ser socio era que tú estuvieras abonado y fueras socio abonado de Tribuna Andes o Pacífico, Marquesina y Butaca. Bueno, esa es una historia súper larga, no sé si da para hablarlo ahora. Ahora, en lo inmediato, en lo de ahora, te lo respondo como te decía al revés, pues, o sea, si la intención era esa, ellos al pocas horas llegan con un cuadrillo de peticiones. La primera, como te decía, totalmente ilógica, demostrando que no tenían idea de con qué tipo de institución se estaba conversando. En segundo término, cuando se le hace entender el tema de las fechas y se dice, ya, ok, mira, más allá de las fechas, busquemos una fecha razonable y conversemos, ¿cachai? Se dice ya, otro directorio, tienen que haber elecciones. Nosotros dijimos, bueno, a nosotros nos eligieron con un mandato específico los socios en un contexto súper distinto a lo que podría significar controlar el fútbol profesional. Sí, es razonable que haya una elección, que vean ahí, digamos, los socios y socias quienes darían continuidad, digamos, a esta nueva situación. Además, obviamente, contraponiendo proyectos e ideas. Razonable. Se les hizo ver lo que era nuestro proceso, nuestra orgánica. Nosotros estuvimos dispuestos a un proceso que debería haber culminado en junio, de acuerdo al estatuto, reglamento y ley, a adelantarlo, a proponer finalmente a la Asamblea de Socios adelantarlo, modificando el reglamento electoral, modificando los estatutos, para que todo eso estuviera listo la primera semana de marzo. Ok. Perdón, para ser un poquito más claro. ¿Ustedes cuándo podían llamar a elecciones? ¿Y cuándo se en la Asamblea Ordinaria de Marzo? Ya. Que por estatuto dice que en el mes de marzo. Nosotros ahí hacen el llamado. Ahí se hace el llamado y se inicia el periodo electoral que tiene una duración de 90 días. Perfecto. Entonces, nosotros dijimos, perfecto, podemos modificar el estatuto para que esta asamblea sea en febrero. Tampoco podía ser en enero porque las asambleas tienen que ser fijadas con 15 días de anticipación bajo el criterio de la administración pública, donde el sábado es inhábil, el domingo igual, etcétera. Después ellos manifiestan, oye, ustedes tienen un artículo que no nos permitiría participar, el famoso artículo 43. Y efectivamente, ¿por qué? Porque tiene un sentido de transparencia organizacional. Si tú vas a ser director de la corporación, no puedes tener negocios o intereses comerciales con algún órgano que tenga contratos o relaciones contractuales con la corporación, como es en este caso la Asociación de Inmobiliaria Profesional, por contrato de concesión, la Inmobiliaria Santiago Wander y otros organismos menores más. Esos son los dos más importantes. Ya, ok. Nosotros le dijimos también, ya, le vamos a proponer a nuestra asamblea derogar ese artículo para que pueda competir toda la gente que quiera competir. Perfecto. Eso demoró alrededor de unos 10 días, todas esas conversaciones. Y acá un día miércoles o martes, no recuerdo bien. Martes parece. Estaba todo listo. Jorge Méndez nos cuenta ya, sí, tenemos acuerdo. Yo a 1:30 almuerzo con Nicolás, porque más allá que se lo comenté vía telefónica, voy a hablar con él en almuerzo, le muestro los detalles. Perfecto. Nos comunicamos con él tipo 3, o él se comunica con Mario, no recuerdo bien, y dice, tenemos un problema. Es que no pueden participar los socios de Independencia, porque no son socios. Ya, porque no son socios. No, es que no lo son porque no son socios o nada. O sea, nuevamente demuestran un total desconocimiento de cómo se fija la figura de la asociación. Acá en Warner nosotros tenemos una figura dual, que es el socio abonado, que los derechos asociativos están ligados a la corporación y los derechos comerciales de acuerdo al valor y servicio que tú contratas con la SEA. Por contrato de concesión, esa dualidad se da en conjunto. O sea, tú vas, te haces socio y adquieres la doble calidad. Por la cláusula 9 del contrato de concesión es quien... Son ellos quienes administran el padrón. Pero la misma cláusula 9 manifiesta que lo administran en tanto prestar un mejor servicio a los socios y socias y aumentar la adhesión a Santiago Wander. La misma cláusula 9 restringe qué es lo que se entiende como administración en este contrato entre privados. Pero a pesar de ello, ellos pretendían
dentro de ese concepto de administración que ellos manejaban, que les otorgaba la capacidad de determinar quiénes son socios o no del club. Y eso a nosotros nos pareció inaceptable, además de que nosotros la única manera de haber podido establecer un cambio ahí ni siquiera era a través de una modificación estatutaria como los otros temas, porque todas las figuras de asociación recaen en la figura del socio activo. Habría que tenido que establecerse una diferenciación por estatuto, por capacidad de pago, para decir qué socios tienen voz y voto y quiénes no. O sea, prácticamente retroceder al siglo XIX con el voto censitario. Eso. Sí, pero eso está... O sea, esto lo viene a, o sea, a destacar final, y subrayar ahora, pero algo que nosotros ya teníamos conocimiento. Pero al final del día, la piedra del tope para no aceptar esta transición es efectivamente el socio independencia. Eso es la piedra de tope es finalmente que en una negociación tú no puedes pretender subyugar a con quién estás negociando, porque eso no es una negociación. Acá, todo lo que nosotros en verdad no hicimos ninguna exigencia. Las exigencias que ellos plantearon fueron conversadas, fueron consensuadas y se acordó plantearle a los socios y socias con el compromiso de que nosotros, dentro de esta conversación y diálogo, estábamos convencidos que era necesario hacerlo para llevar esta transición. Entonces, el problema yo creo que sí, el socio independencia en concreto, pero en el trasfondo pero no era mejor cómo se lleva una negociación. No, pero se entiende que lo que a usted le molestó, esa piedra de tope que describe Landman, es justamente lo que ustedes interpretaron como discriminación de socios. Como, Que no lo interpretamos, Es que no, claro. para responder bien, eso, ustedes lo afirman y no vale solo con nuestra interpretación o con nuestra voluntad. Desconocer los derechos políticos del socio independencia es antiestatutario, es ilegal. Perfecto. Un socio independencia que lo privan de votar en una elección, de participar en una asamblea, va y pone un recurso de protección porque le están vulnerando su derecho a asociatividad. Claro. Y probablemente lo gane. Los socios independencia llevan alrededor de 2-3 años en la corporación participando de asambleas, de votaciones, igual que el socio abonado. Y eso se va a plantear el 31, en caso de que no hubo instancia, no hubo instancia, perdón, se que apelar, no hubo instancia de poder. Es que no, porque nosotros, como corporación, de hecho ni siquiera nosotros, el comité electoral, que es el órgano encargado de velar quién puede votar, o no, en el sentido práctico, es el quien ve el padrón y ve quiénes están habilitados para votar y quiénes están habilitados para participar en asamblea. Tendría que decirle a los socios independencia, no, usted no puede. ¿Y por qué? ¿Cómo lo argumenta? Si yo pago mi cuota social y manifiesto mi voluntad de ser socio, los únicos dos requisitos que establece el estatuto para tener plenitud de derechos políticos y ser socio activo. Oye, claro. Luis, perdón, disculpa, que Luis quería decir algo. No, el Pato va a tomar la posta de la pregunta. Ya, perfecto. Okay. Algo me, no sé si me quiere contestar después la parte futbolística, pero lo puede contestar después. Después. Pero, Pablo, no, qué pendiente. Yo creo que el tema de por qué finalmente no se concretó el tema del traspaso de acciones como se pretendía, estamos menos claros y entendemos que la piedra de tope fue socio independencia. Yo creo que la gente ya quiere saber un poco más, quiere que avancemos un poquito en la discusión, por lo menos yo no soy nadie para rogarme la guandrinía o la voz de los guandrinos, pero creo que es importante saber, independiente que haya una asamblea, que ustedes quieren escuchar proyectos, hoy la corporación que está comandada por Mario Yer, que los tiene ustedes como directores, ¿qué propone? Existe también, me hago la pregunta, yo no quería meterme a las asambleas de la corporación por diferentes motivos, pero uno de ellos es que no hay nada que yo haya escuchado a la corporación en este último tiempo que me haya llamado la atención para decir, sí, me gustaría estar ahí, quiero estar. ¿Cachai? ¿Qué propone? ¿Cuál es la propuesta para administrar el club? Digamos, ¿para administrar el club? Digamos que la sociedad anónima dice, ok, socio independencia está permitido, el club pasa a la corporación. ¿Cómo nos empezamos a manejar desde el 2021? ¿Usted tiene alguna propuesta o usted es más importante escuchar hoy la voz de la asamblea, de los socios, que también me parece que es muy válido? Claro, tú dices como la propuesta madre o algo más específico, Pato. ¿Por dónde nos vamos a empezar a manejar? De lo deportivo, de aquí a dos años. Se supone que el 2020 está financiado, pero nadie sabe lo que pasa en el 2020. ¿Cómo va a ser el financiamiento del 2020? Ojalá no nos pase, pero nos podría agarrar en la B, nos podría agarrar en Copa Libertadores. Son muchos los escenarios. Claro. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que es bueno saber cómo lo proyectan ustedes ese 2021. Una idea, digamos, madre. ¿Qué ideas tienen para esos eventuales escenarios, Juan Pablo? ¿Se entiende así la pregunta? Bueno, lo primero es señalar que el traspaso como tal ya no va a ocurrir. O sea, eso no es así. Por eso creo que ya ¿cachai? No sirve mucho. Lo segundo es que por lo mismo, el desafío nuestro ahora inmediato, en el sentido del 2020, de organizar a los socios que retiren acciones. Nosotros vamos a sentar nuestra postura mañana como directorio, la vamos a expresar a los socios. Mañana no, el viernes. El viernes a las 7. Sí, no confunda la gente, que no va a llegar al teatro el día viernes.
Nosotros tenemos claridad de esa postura. No la voy a adelantar acá porque no corresponde. ¿Qué pasa con esos socios que no pueden asistir? Con respecto a tu pregunta de fondo de cómo nosotros como corporación propondíamos administrar este club, bueno, sí vamos a presentar también una propuesta en ese sentido, también en la asamblea. Uh-huh. Es una forma que es bastante distinta a cómo se han hecho las cosas actualmente, y no me refiero solamente a una declaración de principios, sino que incluso vamos a presentar una estructura organizacional de cómo estos principios que nosotros entendemos que debería ser Santiago Wander se pueden plasmar de manera práctica dentro de una estructura organizacional y de gestión y administración. Vamos a presentar todo aquello. Hernán, ¿podríamos adelantar algo acá en el programa? No, no puedo hacerlo porque además es una propuesta que construimos con un par de socios. Entonces, no es un trabajo porque solo de este director. Nos van a ver 4 o 5 personas. Sí, lo entiendo, entonces. Lo entiendo, pero hay temas de formas que yo no puedo... ¿La lo van a transmitir por streaming o alguna sí, forma? Sí, se va a transmitir, no hay ningún problema con eso. Bueno. Se ha hecho en el pasado. Te pido un segundo, Hernán, para que siga desarrollando tu respuesta. Saludamos a nuestros auspiciadores, Matías Galvez, nuestro community manager, nuestro líder digital. Tenemos presente a Plan Dental, que es una clínica dental en calle Independencia, muy cerca de la sede de Santiago Wander. Plan Dental. Ahí lo puede recibir justamente también en quien dirige Plan Dental, está en calle Independencia, muy cerca de Parque Italia. Vaya, va a recibir un buen descuento si va parte de Zona Verde, así que agradecemos a Plan Dental, que es el segundo capítulo que está en conjunto acompañándonos en este lindo desafío de hacer bien. Zona Verde, un programa de Wanderinos hacia Wanderinos Independientes, Hernán. Sí, lo que yo te puedo decir además es que acá hay algunas cuestiones básicas. ¿A qué me refiero? El fútbol en general actúa o funciona deficitariamente. Sí, hecho. Cuando uno dice, en estos 12 años de gestión, la Asociación Deportiva Profesional ha ordenado y paga, sí, perfecto, pero no genera. Ha pagado a través de aumentos de capital, que eso llevó a que Nicolás Ibáñez tuviera, bueno, 6, que es la misma cuestión, pero el 98% pero de la propiedad. Pero pongámonos en otro escenario, perdón que te interrumpa, ¿y si no hubiera estado? Si no hubiera estado, ¿quién? Nicolás Ibáñez u otro que financiara su aumento de capital. No me gusta hacer ficción, o sea, la realidad es que cuando lo que tú pasa... dices, disculpa, cuando tú dices, ha habido una institución que ha ordenado y ha pagado y ha mantenido un orden, claro, pero lo ha hecho, no sé cuál es el orden administrativo, la gestión que han realizado, porque finalmente fue lo mismo que con Sánchez, o sea, vamos a gastar esto, chuta, gastamos más, ya, pásenme dinero por favor, cubrimos. Y ahí me tomo no tu punto. No hubo ahí ningún cambio con respecto a la administración noventera del club. Y me tomo tu punto, y volviendo a las raíces de la creación de la Sociedad Anónima Deportiva, y lo hablamos también en el programa anterior, todos creíamos que la llegada de la Sociedad Anónima Deportiva iba a generar efectivamente que el fútbol se autofinanciara y lográramos tener clubes no solo deportivamente sanos y competitivos, sino que también efectivamente no tuviese este comportamiento de tener que recurrir a un mecena o a un gran grupo económico para poder financiar la existencia de estos clubes. Nos damos cuenta que esto no cambió en el tiempo. Colo-Colo ha tenido entre Aníbal Mosa y Larraín Vial gente que ha mantenido el club en términos económicos. Voy al tema de la U de Chile, ha tenido desde Federico Valdés o el grupo económico que él administraba, desde hoy día Carlos Heller en menor medida, vamos a la Unión Española... Y está el grupo SEC a través de Jorge Segovia. Pachuca. Entonces, hoy día, más allá de que la realidad indica que el club es netamente deficitario, hoy día nos quedamos sin alguien que, ante estos déficits de caja o de financiamiento a final de año, ¿cómo lo vamos a corregir, digamos? Porque, de una u otra manera, ese es el gran desafío. Más allá de la figura, de que si va a ser a través de la corporación, si van a ser los socios. Independiente de eso, hoy día nos quedamos sin la persona o sin el grupo económico detrás para poder financiar el club en términos económicos y que al final del día es el espejo del tema deportivo. ¿Tiene una idea respecto a eso? Yo creo que ese problema tiene que ver fundamentalmente con que acá dos cuestiones. Primero, la ley... El espíritu de la misma, más que pensar en una administración racional de una actividad que claramente no ha sido así, fue pensada como una manera de generar un mercado del fútbol que no existía antes de la 20.019. Casi todas las esferas ya de nuestra vida en la actualidad están privatizadas, incluso lo que tiene que ver con la recreación o lo deportivo, al alero de la 20.019, esto último. Entonces, para mí, cuando tú dices esto tenía el objetivo de normalizar, no. Tenía el objetivo de establecer reglas caras para ciertos actores privados poder rentabilizar, y una rentabilidad no necesariamente económica. Porque si tú recuerdas, cuando llega
la joya del Pacífico a Santiago Wander, ya encabezada de manera pública por Joaquín Lavín, candidato a senador de la UDI en ese momento. Si tú ves la trayectoria de Nicolás Ibáñez cuando él empieza a adquirir acciones, empieza con su proyecto en Pumpín de manera fuerte, genera la Fundación Futuro Valparaíso, empieza a meterle lucas también a Piensa, empieza a generar toda una serie de intervenciones en la prensa escrita, radial, no necesariamente en torno al club, sino en torno a un proyecto regional que él se quería instalar, de establecer cierto liderazgo, de financiar cierto liderazgo, cuestión que en el financiamiento ilegal de la política, tú cachai que también Ibáñez y su fundación le salieron al baile por el aporte que hizo a ciertos políticos de derecha. Entonces, finalmente, eso primero, esta ley en ningún caso tuvo como objetivo generar una administración racional de los clubes, porque si no, los hechos están ahí. En segundo término, pero, yo creo que la labor... Hernán, tu punto es válido, pero yo creo que si la labor, retrocedemos... Pero déjame parte, terminar, no, me he interrumpido todo el rato. No, sí, si, es que solamente para... No, pero una conversación más. En la... Sí, no, sí, pues, pero es que entiendo por dónde hay, pero en contrapartida, lo que quiero ir al tema práctico. El club del 2007 yo creo que estaba prácticamente quebrado o absolutamente quebrado, y yo creo que hoy día, si sacamos el canal del fútbol con su flujo, no hay nada que lo sostenga, y todos los grandes dueños de los clubes tienen que ponerse la mano al bolsillo. Entonces, lo que apuntaba Pato en la pregunta anterior es cómo proyectamos el futuro del club en ese aspecto, porque ese es el gran desafío. Y independiente sea Hernán Madariaga, sea Mario Yer, sea Rafael González, sea Javier Cortés, da lo mismo el quien sea, es el gran desafío que tiene la institución y que representa a toda una ciudad. Sí, ahora va lo práctico. Es curioso que de ninguno de los dos lados se hayan escuchado todavía propuestas. Me parece que es grave. Es que iba para allá y no me dejaron. Sí, deja que termine lo práctico, Hernán. Quise ser más dinámico. Voy a responder, no fue con mala intención, perdón. El club en 2007 tenía una deuda de 1.725 millones de pesos acumulada en 114 años de existencia. La administración de la Asociación Anónima Deportiva Profesional desde el 2008 hasta hoy, 2020, que está próxima a cumplir 12 años, lleva pérdidas por más de 9.000 millones de pesos. Entonces, ojo ahí cuando se dice el club estaba quebrado. Claro, efectivamente hay un problema grave de dineros, pero finalmente la respuesta o solución, y ahí siempre te lo voy a rebatir, no fue un cambio sustancial en el modelo de administración. ¿Cuál debe ser la solución? Ahora, en lo práctico, yo creo que acá lo que se trata, finalmente, no es de buscar un nuevo mecenas o buscar otro volver donde don Reinaldo, como algunos vivos o vivas lo plantean. Acá se trata de gestionar y hacer llegar el recurso. Y para eso, lo fundamental es tener un plan claro de lo que tú quieres hacer con el club. Si tú miras, por ejemplo, el organigrama de Santiago Wander, el organigrama de la institución, digamos. Gobierno corporativo. No, más, incluso más abajo que el gobierno corporativo, la institucionalidad en su totalidad. Hay personas que, por ejemplo, en el fútbol joven son asistentes en una categoría y son entrenadores en otra, por 250 lucas, 300 claro, lucas. Eso es cierto. Hay un entrenador en el fútbol joven que destaca o que va a hacer algún tipo de estudio, se lo lleva a Guachipato, Cataldo, o se lo lleva hacia Chile, o se va para otro lado. Entonces, José Faría, lo primero es tener una estructura clara de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y desde ahí plantear cuál es el monto, cuáles son los recursos. Un ejemplo, nosotros en asistencia al estadio en Bordero, que hoy en día es una entrada marginal en cuanto al ejercicio operacional en todos los clubes, no solo en Wander, incluso a nivel mundial, pero somos el tercero a nivel nacional. Y en venta de merchandising no estamos ni en el top 5. No. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque si efectivamente tenemos una masa social que es capaz de situarnos en el tercer lugar en asistencia al estadio, ¿por qué no también en otros temas comerciales y económicos estamos ahí? ¿Cachai? Eso, además, para poder responderlo con una claridad numérica o una medida así desde la ingeniería comercial, no es mi área, pero para decir la disciplina que correspondería, es fundamental que, por ejemplo, conozcamos los números a cabalidad de la sociedad anónima. Nosotros, de momento, lo que tenemos son lo mismo que ustedes públicamente pueden acceder, que son las memorias y balanzas anuales, donde los números vienen por partida de gasto. Ahí es muy difícil, imposible saber en qué gastaste, qué no se podría haber gastado, qué podría haber priorizado en base a los objetivos que te ponga. En segundo término, acá hay un tema. Cuando ellos dicen o plantean, ahora Wanderer vamos a hacer todo, disculpa, tiene que ver para mí con un enfoque también comercial de las cosas. ¿A qué me refiero? El capital que tiene Wander desde lo intangible tiene que ver con una comunidad, una identidad, una historia y un territorio. Y una marca. Es intangible, que es el intangible con el cual tú construyes una marca desde la perspectiva comercial, en ningún caso en estos 12 años han logrado transformarlo
en algo que efectivamente le dé sostenibilidad económica al club. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo han hecho solamente en una perspectiva de la mercantilización. Y además mal, porque como decía, ni siquiera estamos en el top 5 de la venta de merchandising a nivel nacional. Pero ahí hay una entonces medida, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental, dentro de este nuevo diseño de club, y que lo vamos a ver el viernes, lo van a conocer todos, puedo adelantar que es bastante amplio en sus áreas, no abarca solo lo que es primer equipo, lo que tiene que ver con estructura comercial, un club completo, un modelo de club social, compitiendo, digamos, en fútbol profesional. Hernán, Juan Pablo, brevemente, o sea, justamente porque lo estás tocando, y les pregunto, yo le creo que dentro de lo que ustedes dicen están súper claros de que ahí hay una medida de este plan que quizás no se puede describir ahora porque se va a describir frente a los socios el día 31, el tema del marketing, el tema del merchandising, ustedes quizás profundizarlo, destacarlo, estrujarlo, así como corresponde a la cuarta institución a nivel de adhesión popular en el país, después de los tres llamados grandes de nuestro país. Ahí hay una medida. Sí, yo ponía, hay una medida que se puede adelantar hoy día. Ponía un ejemplo, pero al final... Pero un ejemplo súper práctico, sí, en la realidad para la poder tiene que ver, puede ser, encantar al socio. Sí, la respuesta tiene que ver con no hacer las cosas como se han hecho hasta ahora, porque no han tenido ningún tipo de resultado. Ni deportivo, ni económico, ¿todo? Ni identitario. ¿Qué resultado? No, pero te digo todo. ¿Todas las aristas de un club de fútbol se ha hecho mal? En lo que es la sociedad. ¿A tu criterio? Si yo veo, ¿en lo que es válido que tú si lo pienses así? Yo veo fútbol joven, veo lo que te decía. Tenemos entrenadores sobrecargados, falta de especialistas multidisciplinarios, que es lo que debe trabajarse en el fútbol formativo. Un enfoque por resultado en categorías que debería ser lo esencial, lo formativo y no los resultados. Perfecto. Tenemos además un fútbol joven en donde gente o chiquillos de Valparaíso cada vez llegan menos a las categorías superiores porque Mantagua está lejos, es un club que además no se hace cargo de manera integral de la formación como lo hacen los grandes clubes formadores del mundo, etcétera. Si vamos al área comercial, ya lo dijimos, o sea, ¿cuál es la pega que hizo todos estos años Felipe Sepúlveda, que fue el que ha estado el mayor tiempo como gerente comercial, ahora gerente general, en generar una estructura que genere ingresos permanentes al nivel de lo que es la hinchada y la masa social que tiene Santiago Wander? No lo veo. A nivel de deportivo, parece que en eso estamos todos de acuerdo, que un fiasco. A nivel, bueno, casi todo. A nivel político, con respecto a lo que es Santiago Wander en sus posturas o posiciones ante la NFP, ante lo que sucede en Valparaíso, ante lo que sucede en el país, nada. Oye, sí, ahora muy breve. Se pelean por preguntas. Ustedes hablan, bueno, para los dos. Extiende el horario, dale, Pato, está bien. Para los dos. Sí, hay que extender el horario. Queda poquito. Acabamos de catalogar lo deportivo como un fiasco, ¿no es cierto? En lo cual yo creo que en gran parte estoy de acuerdo, pero no lo catalogo. Pero hay matices, hombre, ojo. Yo tampoco estoy tan de acuerdo con eso, pero no tiene nada que ver con la deportivo. Desde lo deportivo, la propuesta de ustedes para Wanderers en el futuro, cuando ojalá puedan tomar el club, podamos tomar el club, ¿cuál es? Queremos un Wander que todos los años esté peleando Copa Libertadores, que todos los años escape del descenso, un Wander en virtud al presupuesto del año, porque también tenemos que tener claro eso. La propuesta, el club de fútbol. Claro, cuando uno hace una propuesta en base a lo deportivo, tiene que ver con los principios que tienen que regir esta estructura, no pensar en que vamos a ser campeones, en que vamos a estar clasificando como internacional. Esos son objetivos que se pueden trazar año a año, pero lo que incorpora este plan que se va a presentar el 31 es una estructura de qué es lo que... ¿Cómo queremos que el club tenga una estabilidad? Si nos ponemos a pensar en estos objetivos de corto plazo, vamos a caer en lo mismo que hemos caído en... Pero también se pueden pensar, creo yo, objetivos deportivos a largo plazo. O sea, es que el objetivo deportivo a largo plazo es tener un club consolidado en el profesionalismo que sea competitivo. Uh-huh. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Es la construcción que tenemos que hacer. Pero no podemos estar entendiendo pensando... que no hay ninguna fórmula que nos asegure resultados deportivos. Exacto, pero no podemos estar pensando en objetivos inmediatos, o objetivo específico, mejor dicho. Podemos estar pensando, queremos que el club vaya todos los años a Copa Libertadores. Ahora, eso hay que hacerlo entender al hincha más duro, porque el hincha, no sé, de los 12.000 que estábamos en el estadio el día domingo, que hemos ido la última vez al estadio, no sé qué tanto están dispuestos a transar 4 o 5 años, a lo mejor, sin resultados. Ahora, nosotros hemos transado durante mucho tiempo. Y nuestra historia es de no ganar mucho. Nosotros estamos hablando como un cuadro súper que el hincha exige. Por eso hay que ser muy prudente en las expectativas deportivas. Cuando yo escucho a Hernán que me dice que es un fiasco, o sea, perdón, pero yo creo que casi toda nuestra historia ha sido un fiasco deportivo. ¿Cachai? Claro, es 127 años con 5 títulos. Es distinto. Yo sé que hay errores en no tener un gerente deportivo. Hay un error en la política de contrataciones, hay una serie de errores que vienen de la sociedad anónima, pero que también en el tiempo atrás son repetidos. Es que ¿sabes cuál es la diferencia? Juan Pablo, sí. Prepara tu respuesta. Saludamos a nuestro segundo auspiciador, mi querido Matías Gálvez.
un café que ustedes conocen en Plaza Sotomayor, ahí en un lugar súper referencial de nuestro querido patrimonio cultural de la humanidad, nuestro Valparaíso querido, muy cerca del barrio Puerto, Café Melbourne, que ahora tiene también una sede en Cerro El Plomo 5855 en Las Condes. Así que Café Melbourne en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, también Café Melbourne ahora en la calle Cerro El Plomo 5855 de Las Condes. Agradecemos a Café Melbourne. Usted vaya, pueda disfrutar de un rico y sofisticado café que nos acompaña en Zona Verde. ¿Qué pasa, Pancho? Hay que ir, Pancho. ¿Qué dice? Ah, quiere ir. Hay que ir a conocerlo. Hay que ir, directamente. Y el próximo programa yo creo que podríamos tener aquí unos cafés de Melbourne. Es verdad, sí, es cierto. Van a llegar un poquito al lado, sí, yo creo. De hecho, Jorge Fajardo, que es el hombre que el dueño de Café Melbourne, que confió en el proyecto y todo, y vio el programa Los 7 que hicimos el año pasado, tuvo buen ojo y nos quiso acompañar y nos dijo que recién está inaugurado esta sede de Las Condes, así que podemos ir a visitarla. Mañana mismo. Los chicos que no vienen acá, claro, pueden ir al de Plaza Sotomayor y los acompaño. De repente podríamos reunirnos allá. El proyecto deportivo, esto de que actualmente quizás puede ser un fiasco, pero no dista mucho de la historia de nuestro club. Sí, pero hay una diferencia trascendental en eso. Sí. Que en los últimos 10, 12 años los clubes han tenido un financiamiento por parte de la televisión que no tuvieron nunca en toda su historia. O sea, todos estos fiascos deportivos de los que uno habla, la década de los 80, por ejemplo, Wander estaba prácticamente a punto de desaparecer. Tenía que hacerse colecta entre hinchas. Entonces no podemos comparar el rendimiento de una década o de dos o tres décadas en una situación totalmente precaria con ahora, donde tenemos, pese a todo, capacidad de contratar, de pagar jugadores. Pero es proporcional también al contexto de los clubes. O sea, no se puede decir que toda la historia ha sido mala y por tanto la reciente no ha sido tan mala porque tenemos tal vez un subcampeonato. Las condiciones son totalmente distintas y dadas las condiciones que ha tenido la sociedad anónima para desarrollar el fútbol profesional, ha sido un fiasco. Más aún tomando en cuenta que las distancias se han acortado entre los equipos con más recursos y con menos recursos. En la década de los 90 aquí jugaban seleccionados nacionales de otros países de Sudamérica. Ahora la brecha es mucho más corta y aún así seguimos en la mediocridad. Eso para responderte. Ahora, tampoco hemos tenido. Súper importante, Juan Pablo. Tampoco hemos tenido tantos seleccionados nacionales en nuestra historia. No, pero. Bander, o sea. Me refiero que en la década de los 90, la distancia era mucho mayor. Ah, claro. Seleccionado argentino, boliviano, sí, entiendo. Peruano. Igual generación de Wander, de Oro, Claudio Núñez, Ormeño, Reinaldo Navia, Villarroel, todo eso. Coincidieron, Maíz Pizarro, toda una generación parecida. Pero ahora, yo creo que el último más gran importante hombre es Eugenio Mena. En 1930 estuvo Porrier, no sé. Sí, ahora, han pasado muchos, pero pocos seleccionados. Sí, ahora, más allá de lo que hablábamos, la evaluación y la crítica a esta administración, igual es distinto llegar a administrar hoy el club con las condiciones de hoy versus lo que era el 2007. O sea, hoy día Mantagua es un complejo espectacular. Hoy día hay un auspiciador como Macron que viste al equipo, que puede estar desaprovechado, como ustedes digan, es totalmente subjetivo. Tenemos a un auspiciador como TPS, que si no me equivoco es el cuarto que pone más lucas en una camiseta del fútbol chileno. Entonces, podemos hacer los análisis que queramos y puede haber sido un fiasco deportivo, podría ser un fiasco institucional, pero la base, cómo construir el club, está. O sea, no es lo mismo llegar a un club el 2007 que no había jugadores, que no había utilería, que no había un campo de entrenamiento, que no, las canchas eran horribles, que no habían pelota, que hoy día llegar a un club que, y ahí te paso la pelota y dejamos al lado el tema institucional, y Juan Pablo, yo sé que, y yo veo harto tu Twitter, porque creo que tienes un buen gusto futbolístico, pero me llama la atención tu y te lo pregunto, aprovecho del Partido Católica, ¿cómo, y a este año, ¿cómo lo ves deportivamente? ¿Te gusta el equipo? ¿Te gusta el técnico? ¿Qué le falta? ¿Cómo lo proyectas? Un poco esa es la pregunta. Si tú estuvieras ahí a cargo como de la comisión de fútbol. Más que lo personal. Como vicepresidente de la corporación. Absolutamente. O sea, primero, en lo primero que dijiste, yo creo que el club armado ya está bien, pero se armó entre los mismos accionistas que llegaron. O sea, TPS era accionista Bonapen. O sea, no es que ellos hayan gestionado una gran cantidad de auspiciadores, el orden administrativo es lo mínimo que se le puede pedir a un club. Claro, entonces no. Sí, las condiciones son distintas, efectivamente. Pero son mejores. Son mejores, pero no es lo mismo. No es que ellos hayan generado estas condiciones, sino que es lo que trajeron armado, era como el paquete armado que ellos. Ahora, por el yo cual creo ellos que llegaron. Eso pasa en todo el fútbol chileno, ¿eh? Yo no sí, sé si... es que es la misma lógica que se reproduce. O sea, ellos quizás vieron un nicho de negocio que luego se dieron cuenta que no era tal y no tenían la expertise para explotarlo. Pero es algo que ellos trajeron armado, no es algo que ellos han ido
construyendo en base a sus capacidades de generar recursos. El club no genera recursos y se mantiene por lo que da una persona, un mecenas, igual como ha sido en las décadas pasadas. Ahora, en cuanto a lo deportivo, yo lo veo, yo veo al plantel descompensado. Creo que Miguel Ramírez ha errado en la conformación del plantel del año pasado, que terminaron jugando los mismos del 2018, salvo Canelón, que llegó a mitad de año, que fue el que salvó, entre comillas, el ascenso. Que quizá no fue culpa de Miguel, ¿no? Quizá un director deportivo. Es que yo creo que si tú tienes, ahí ya viendo la política institucional, cuando tú tienes que elegir un director deportivo, no puedes elegir a un amigo del técnico, porque tienen que ser contraparte. Entonces, ¿cómo yo traigo? ¿Tienen que ser necesariamente contraparte? Tienen que ser contraparte. Tienen que serlo, según. Tienen que, obviamente tienen que apuntar hacia el mismo fin, pero no pueden ser amigos que estén de acuerdo en todo. Claro. Entonces, si tú traes al amigo... Es un gallo que le discuta por el bien del club, pero no necesariamente contraparte, claro. Sin mencionar el hecho de que... ¿Por ejemplo, Espina con Salas ahora? ¿Cómo? Disculpa. Espina con Salas ahora. Oh, disculpa, no te escuché. Espina con Mario Salas ahora. Marcelo Espina con Mario Salas, que también... O Voljugasic con Olan o quien esté en la Católica. Voljugasic es un ejemplo de una persona que ha estado una gran cantidad de años en el club, pasa a los entrenadores. Pero yo coincido contigo, tiene que ser un gallo que se ha identificado con el club durante muchos años y que pasa a los entrenadores. ¿Tiene que ser identificado con el club? Mira, yo creo, más yo allá creo que de sí, que. Pero preguntémosle yo creo que es un plus. Tiene que ser alguien que esté identificado con el club porque en Wander además es un club distinto. Sí. O sea, no es cualquier cosa. O sea, un jugador que puede rendir en otro club si no entiende la idiosincrasia de Wander, la idiosincrasia del hincha, no va a rendir. No va a rendir porque no se va a adaptar al medio. Y además es un medio con mucha presión. Entonces, un gerente deportivo como Jaime Pizarro, que no tiene conexión con Wander, ninguna, y que además es amigo del director técnico, van a conversar entre ellos, no va a haber ninguna posibilidad casi de retroalimentarse, no estar de acuerdo en todo. Oye, perdón, sé que nos queda muy poco tiempo. Yo quiero hacer una queda nada, Pato, pregunta. Vamos. Una pregunta muy breve. Pero muy al hueso, lo tengo que pero hacer. No me contestó si le gusta Ramírez. No, a mí, mira. ¿Su qué? Sus outfits. Ramírez, yo creo que... Ah, le gusta cómo se viste, ya. No me gusta, no me... Su manera de jugar no. No me enloquece, pero creo que viendo el mercado no sé si podamos... Sí, pues yo también pienso lo mismo. ...traer algo mejor, en el sentido de que la dificultad que tenemos para contratar jugadores... Eso es muy complejo. Quizás buscar otro técnico puede ser aún más complejo. Ahí me gusta, además, me encanta Miguel Ramírez. Y además hay otro tema, como nosotros no tenemos ninguna política deportiva institucional, se contrata al que le parece, al que le gusta en el momento. O sea, aquí no se busca un técnico que juegue de alguna forma. O sea, es lo menos peor, según el mercado. No sé si lo menos peor, pero me refiero a que es una persona que al menos hasta da una estructura de juego. Al menos se sabe hacia dónde va. Sí, bueno. Más allá de las deficiencias. Se nota que Miguel Ramírez juega lo que yo pueda pregona. Yo pueda considerar, por ejemplo, en el armado del plantel, que es una constante que él mantiene desde San Luis, que los hinchas de San Luis dicen lo mismo. Sí. Que tiene planteles desbalanceados, etcétera. Más allá de lo de la cancha. Cuando tú traes un técnico sin tener una política institucional, sin saber qué es lo que quieres... Está a la suerte. Sí. O sea, pasaste de Astorga a Arias. No alcanzamos. Que no tienen nada que ver. Sí, nada que ver. Perfecto. No, entonces, queda claro tu gusto futbolístico y lo que te gustaría también es materializar en una eventual. Disculpa, y eso es otra prueba de la corporación. Del fiasco deportivo que ha sido, no tener perfecto. Un proyecto deportivo. Muchachos, vamos a seguir conversando con una cerveza, no sé, acá afuera, Plaza Ñuñoa, que está muy cerca. Les quiero agradecer a toda la gente que nos vio hoy día en este segundo capítulo de Zona Verde, como es el compromiso. Quiero agradecer nuevamente a Clínica Plan Dental, que está ubicado también en calle Independencia, muy cerca de la sede de Santiago Wander. Clínica Plan Dental, muy cerca de Parque Italia, lo va a atender ahí el Caco Arteche. Y también saludos a Café Melbourne, que también nos acompaña en este segundo capítulo 2020 de Zona Verde. Necesariamente, y lo digo necesariamente porque tenemos poco espacio así, con humildad, con independencia, con mérito, con esfuerzo, tratamos de levantar este programa. Tenemos a Zona Verde, que es el programa más visto de wanderinos en el país. También muchos saludos de Canadá, Suecia y Australia. Los espero para una saludos, próxima oportunidad. Pero antes de muy pocos segundos, palabras al cierre, Pato. No, porque la venía a ti. Se la doy a otro porque quería hacer una pregunta. Ya, ok, dale, rápido. No, le vamos a dar a Pancho. Palabra al cierre. Muy bueno que haya venido la gente de la corporación. Este es un programa abierto para todas las personas que quieran expresarse en base a nuestro equipo. Gracias por haber venido, de verdad, por haber planteado su punto de vista acá, tal como lo hizo en el programa anterior la gente de la... Cortés y González. Sí.
concesionaria. También los quiero, les quiero agradecer que hayan estado acá presentes. Yo hace tiempo que invité a Mario. Mario también fue invitado hoy día. Tenía un compromiso laboral importante que me dijo que... Pero vino Juan Pablo, ahora los conozco presencialmente. Los conocía mediante las redes antes. Me parecen muy buenas personas, claritos en lo que expresan, con buen vocabulario, que no representan, que representan bien a la corporación. Quizás yo... bueno... Hay mucho programa que nos restó, que nos falta para conversar ciertas cosas. Y estoy, por ejemplo, muchas veces en contra de lo que tú dices en Twitter. Discrepamos, pero podremos conversarlo en otra oportunidad. Pero, muchachos, la palabra para ustedes, palabra al cierre en este capítulo. No, recordarle a los socios y socias que el viernes a las 7 en el Teatro Municipal de Valparaíso tenemos una asamblea que es muy importante, donde vamos a presentar una serie de cosas que, vale la redundancia, es importante presentarles, es el momento de hacerlo. Queremos que la gente participe, que tomemos decisiones en los... las decisiones en conjunto, y nada más. O sea, hay que ir el viernes, hay que participar y hay que actuar de manera unida, me refiero a los socios y socias, o si no, lo que va a pasar dentro de este traspaso de acciones a los socios y socias es que al paso de algunos meses vamos a estar en bolsa y va a llegar cualquier persona con lucas y va a comprar todas las acciones y se acabó el famoso... Es importante hacer eso. Juan Pablo, muy rápido. No tenemos más tiempo, Patito. Reitero el llamado a participar, no solo de la asamblea, a participar del club, a construir el club desde la corporación, desde las distintas instancias de organización que pueda tener cada uno, porque no podemos esperar que mágicamente la sociedad anónima nos dé lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que construir nuestra propuesta. Vamos a tener un avance en eso con el proyecto que vamos a presentar. Así que participar, porque somos nosotros. Si nosotros queremos recuperar y manejar al club, tenemos que hacernos cargo del mismo. Claro. La primera instancia aquí con este proyecto que fue elaborado por en colaboración con un par de socios para empezar a construir algo distinto a lo que tenemos, que nos parece un fiasco, y por tanto tenemos que hacernos cargo de eso. Y aquí va. ¿Y todo la primera en función de qué? ¿La energía de dónde viene? Por amor a Wander. Por todos supuesto, queremos lo mejor todo, para Wander. Todos. Les quiero agradecer, Matías Donoso, muy cerca de Santiago Wander. Muy cerca, Matías Donoso, quizás un centro delantero como alternativa para el cuadro Caturro. Muy cerca de firmar en el cuadro del decano del fútbol chileno, a pesar de que no le gusta mucho a Juan Pablo. Puede aportar, pero si es así, ¿para qué renovaste la Naro? Perfecto, claro, es criterioso lo que tú dices. Nos vemos en una próxima oportunidad, próximo miércoles acá a las 20 horas, nuevo horario 2020 en el tercer capítulo de Zona Verde. Chao, muchachos.